Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Geocaching. El Geocaching 7, si no me equivoco. Y hoy vamos a ir a buscar un tesoro a un sitio también muy conocido por la zona que se llama Chandarquiña. Es una zona tipo bosque y tal, como, bueno, como habitualmente todos los sitios a los que vamos. Pero este sitio tiene algo muy curioso, es que hay un dolmen que, bueno, de pequeño incluso se hacían excursiones allí y demás. Que es una tumba, ¿no? O sea, allí se metían... Sí, ¿no? ¿No sabes? Creo que sí. Y vamos a reventar este vídeo a likes, porque sé que muchos de vosotros y vosotras esto os encanta. O sea, siempre me decís que el tema de exploración y demás, ir por el bosque, salir a los sitios, investigar, explorar y encontrar tesoros de gente que dejó eso ahí hace muchísimos años, siempre me decís que os mola un montón, que es una sensación que os gusta. Así que vamos a reventar este vídeo a likes y nos vamos a buscar el tesoro de Chandarquiña. Esto, hola, es Andalia. Bueno, vamos para allá entonces. Le enganché. Si tú no me crepo, entonces ven a mí. Con tu tenis, no tan ready. Mira, Maika es Maika. ¡Maika! ¿Cómo estamos, crack? Bien. ¿Qué tal? Y vamos a grabar ahora. A cuando baje como estén, paro. ¿Eh? Oye, tú no estarás ahí. Hacía muchísimo que no venía aquí y esta carretera está mi más está penosa. Buah. Se ve desde ahí todos los baches que hay, pero no es normal. La última vez que vine aquí, que creo que fue en un especial o algo así, nos encontramos caballos por aquí por la carretera, así que a ver qué nos encontramos hoy. Siempre me... Vale. Mira, es que mira cómo está esto, tío. Por la izquierda será el mejor sitio para pasar, ¿no? Por ahí por la izquierda, ¿o sí? Sí. Porque por la derecha es todo tierra y piedra. ¿Quieres que salga y te mira, no? Vale, por ahí, por... ¿Izquierda? Sí, vete por izquierda. ¡Vamos, Johnny! Ya estamos en Chandarquiña, este es el sitio, y el dolmen es ese que veis ahí detrás. Está vallado y tal, pero bueno, hay puerta para entrar, así que no hay ningún tipo de problema. Y si no, saltaríamos, no nos vamos a engañar. No voy a llegar hasta aquí para no entrar. Aún no vi la pista de lo que dice el dolmen y tal, pero dice que es en el dolmen, propiamente. O sea, que tiene que ser, supongo que ahí dentro o en los alrededores. Papi ha vuelto, amigos. Su función atribuida suele ser la de sepulcro colectivo, pero también se cree que puede ser una forma de reclamar un territorio y reforzar la identidad grupal. O sea, sí, en plan, era una tumba, pero de varias personas. Vamos a sacar el baby. Buah, hay un montón de moscas, tío. Y la única manera de entrar es esta. Sí, es la única manera de entrar este huequito. Pero es que hay un montón de moscas, tío. Está lleno. Espero que no haya que entrar ahí porque... Está lleno de moscas, tío. Ahora vamos a ver a los alrededores. Pero como lleno, llenísimo de moscas. Bueno, vamos a ver la pista, a ver qué nos dice, para ver si hay que entrar o no. Porque igual no hay que entrar y estamos aquí. Ver la pista. El más alto que meta la mano. Colocado en 2015. Tío, entonces tiene que estar en un árbol o algo, ¿no? No, tío.
La cámara me está insinuando que hay que meter la mano hacia abajo, en plan, para encontrarlo. No, tío, no creo. También debí ser el único tonto que viene a buscar un caché y viene en pantalón corto. También te lo digo, ¿eh? Es que no vas a meter la mano ahí sin saber lo que hay, tío. Yo no funciona así. Mira. Hay que hacerlo, tío. Hay que hacerlo y punto. Buah, está lleno de malditas arañas y moscas, tío. No hay nada, tío. No hay nada. Según esto, estamos a 30 metros. Y en dirección hacia ahí. O sea que, ¿ves? Sí que no era dentro del dolmen, tío. 26. 24. 22. 21. Me tiene pinta que es en este árbol, no sé por qué. 20. No, 20 metros aún no puede ser aquí, tío. Es que hacia dónde me estoy moviendo. 19 metros. No me pone la flechita de hacia dónde me muevo, tío. No, está mal. Ya estás muy cerca. A 10 metros. A 8. Se mueve solo, le dio una venada. A 7 metros. A 7 metros. Si esto es la carretera, yo estoy así. ¿Tiene que ser hacia aquí? Estamos a 12. A 14. Más que. Vale, creo que es hacia aquí. Buah, es que va con delay, tío. Va con mucho delay. ¿Ves? Sí, vale, es hacia aquí, es hacia aquí. Es aquí, tío, tiene que ser este árbol. Seguro. Sí, tío, 6 metros. 6 metros, Johnny. Seis metros. Buah, me la juego. Tiene que estar aquí arriba. Tiene que ser aquí arriba, sí o sí. Mira, qué chungo es subir a este árbol, tío. Es tan gordo. Vale. Espero no haber reventado el micro. Porque lo llevo en el bolsillo. ¿Ves, tío? Sabía que iba a ser en un árbol, tío. Bueno, a ver, no es 100%, pero aquí hay una botella. En un agujero. What the fuck? No vi este envase en mi vida, chaval. Efectivo y wonder. Como en casa. Como en casa, en ningún sitio. Vale. Solo tiene hoja de firmas, no se puede dejar regalo. No, no hay sitio para regalo. No, no hay sitio para regalo. Wow, chaval, qué guapo, tío. Guau, qué gente lo encontró. Rodacelta. El 20 del 8 del 15, el 7 del 9 del 15,
en el 2016. El más actual es el 17 del 9 del 2016. Y esto se escondió en 2015, o sea que, imaginaos, lleva aquí 2 años más o menos. 17. Perfecto. Y como en este caso no podemos dejar... a tomar viento. Como en este caso no podemos dejar regalito, pues nada, ahí se queda. Hay muchos árboles iguales y por la ubicación no vais a saber en cuál está. Pero es que no podría hacer este vídeo sin desvelar esto. Es que hacer un geocaching sin desvelar dónde lo encuentro es complicado. En plan, le quita como toda la gracia al tema. Y sí, sí que es verdad, sé que algunos me decís, los que sois de geocaching y tal, Bray, pero... tío, es que no mola, vienes aquí, destrozas el juego y tal. Es que para YouTube es así. Quiero decir, si quieren ver el vídeo y que sea completo como una experiencia propia, tienen que saber también dónde lo encontré. Es que para mí le quita toda la gracia. Si no os enseño dónde lo encuentro y cómo lo encuentro, porque es mi primera impresión y cuando lo encuentro es como la motivación que os intento transmitir, lo que yo siento en ese momento, es como que no, no sé, se me queda vacía la cosa. O sea, es como se queda incompleto el vídeo. Y chicos, chicas, vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado mucho. Puntuadlo con un like si queréis más vídeos así. Si os gustó, like y favoritos, que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo, y un saludo. Nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Chao!